por ser un líder de una comunidad que está en recuperación territorial actualmente. Claro, no solamente Daniel, y yo creo que todos los dirigentes que están en este proceso, o sea, hay una persecución política, una persecución, ¿no es cierto?, de parte del sistema capitalista también, porque aquí se le ven topados los intereses, ¿no es cierto?, las forestales y el capitalismo en general. Carabineros también reforzó la seguridad del exterior del Tribunal del Juicio Oral de lo Penal de Angol para evitar desmanes como los ocurridos durante el verano al iniciarse el juicio en contra de Daniel Melinao. Se estima que el juicio tendrá una duración de 15 días.